gusto saludarles a todos. Nos hemos reunido para poder compartir la maravillosa experiencia de nuestro Señor Jesucristo en su última semana de ministerio. Es una semana muy hermosa, ¿no? Puesto que parte de ahí todo lo que es el pacto de la gracia. Previo a eso, el Señor vino enseñando todo lo que era el reino. Estuvo enseñando el reino, los eventos que vendrían sobre la tierra, el gran profecía que nosotros tenemos para nuestros tiempos. Es todo lo que nuestro Señor enseñó en esos años de ministerio. Pero esta última semana es sumamente crucial para que nosotros comprendamos qué es el pacto de la gracia y cuál es la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Los evangelios nos dan tanta información que tenemos que poder sacar lo más de ello, porque realmente cada día que de esa semana tiene un impacto que fue para aquellos días, pero para mí también para nosotros. Yo me he reunido con algunos hermanos para poder compartir esto y va a ser maravilloso. Así que prepárese, proponga su corazón, porque ciertamente Dios le va a dejar una palabra en su corazón. Bueno, el domingo me parece muy interesante porque es un día realmente festivo. El ambiente era de gozo. El Señor Jesús va con sus discípulos a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Y estando ya frente a la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia, estaban en Betania y en Betfagé, y el Señor Jesús manda a sus discípulos por un asno. Sus discípulos pues tal vez estaban sorprendidos porque los manda básicamente a tomar el asno sin pedir permiso y a tomarlo. Y vemos que van los discípulos efectivamente y se cumple la instrucción que el Señor les había dicho, que si les preguntaban simplemente dijeran que el Señor lo necesitaba. La persona les entrega el asno y ellos llegan con el asno donde el Señor le ayudan a subirse y viene la entrada a Jerusalén. Betania está justo enfrente. Yo supongo que ellos podían ver ya las murallas de la ciudad. Y la entrada pues ha debido ser algo increíble por la forma en que describe la Biblia, que la gente extendía sus mantos, alababa a Dios. Y así se da la entrada de Jesús a Jerusalén, en medio de la algarabía de la gente estaba gozosa y entran. Dice que era tanto la celebración, tanta la celebración, que le piden a Jesús que por favor haga callar a sus discípulos. Y él les dice la célebre frase de que aun si ellos callaran, las piedras me alabarán. Hay tres detalles que a mí me llaman la atención de este pasaje. Primero es el detalle del asno. Pasa desapercibido, pero los que conocen o han estado en el campo saben que uno no se puede subir a un animal que no ha sido amansado. Es casi un suicidio. Y especialmente un asno, ¿eh? Especialmente un asno. Normalmente un asno lleva por lo menos 4 meses a 6 meses de amansamiento antes de que alguien lo pueda subir. Entonces vemos ya el detalle en el que Dios había preparado esto, que incluso ya estaba predicho por el profeta Zacarías, creo, en el capítulo 9, donde dice que el rey va a entrar en un asno. Llama la atención que el asno está relacionado con muchos profetas, con otros profetas anteriores a Jesús. Creo que es un símbolo de humildad. El otro punto que llama la atención es dice la palabra que la gente alababa a Dios en ese momento por los milagros que habían visto a través de Jesús. Entonces, de ahí entiendo yo que no estaban realmente alabando a Jesús. Estaban gozosos por los milagros que habían visto, pero tal vez no estaban celebrándolo por quién Él es. Y lo tercero que me llama la atención, que es lo que realmente me admira más del Señor, es la templanza que Él tuvo para haber participado en la celebración, sabiendo que la misma gente que lo estaba celebrando luego era la que lo iba a entregar y a pedir su crucifixión. Y Él, sabiendo eso, entra con total compostura.
Yo no sé si yo hubiera tenido una cara muy alegre en medio de ese momento, sabiendo que esas mismas personas al final iban a pedirme crucifixión. Pero Jesús sabía que esto era parte de un plan, era un diseño divino para la salvación nuestra, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra sanidad. Entonces, estoy seguro que Él lo hizo con gozo, porque sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre. ¿Sabes qué? Tienes razón que al decir, dije, la gente realmente estaba alabando a Dios Padre, no al Señor Jesús, porque ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ciertamente Él hasta ese momento no podía recibir adoración, porque no había sido crucificado, no había llegado a la resurrección. Porque recordemos que Filipenses 2 dice que Él, siendo Dios, se despojó, y despojándose se tomó forma de siervo, y como siervo fue, se humilló hasta la cruz. Y es interesante ese punto que citas, porque realmente Él no podía recibir adoración. Él mismo no la hubiera tomado, que por cierto lo hizo en muchas otras ocasiones. Me recuerdo cuando el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay Dios. Porque, interesante, ¿no? No podía haber adoración hasta que no el plan perfecto y Cristo fuera llevado, exaltado hasta lo sumo, sentándose a la diestra del Padre. Muy, muy interesante esa realidad que normalmente pues, tenía que suceder. La otra parte que, como dices, particular, esos mismos que exaltaron ahí también fueron. Lamentablemente, ese es el gran reto que tenemos, que se tiene en todo tiempo, los que conocemos la verdad, de tener la buena guianza y la buena enseñanza y el temor a Dios, porque realmente los que incitaron eso no fue ese pueblo que lo alabó ahí, sino fueron aquellos que conocía. Estos son los que incitaron a toda esa revuelta. Y por causa de la presión, mira lo que sucedió. Bueno, el lunes dice la palabra que el Señor fue al templo, a la casa, y Él decidió echar de ahí a los que estaban vendiendo los animales para los sacrificios y eso, y les dice, esta no es casa de mercado, sino es casa de oración, y se refiere a la casa de su Padre. Dice la palabra que los niños lo estaban alabando, uh-huh. Y le decían, alabando a Jesús y reconociéndolo como hijo de David. Y en ese momento también le piden nuevamente, oye, por favor, di que hagan silencio. Pero Jesús nuevamente hace una referencia a algo que estaba escrito, que era que hasta los niños recién nacidos lo iban a alabar. Y para mí eso pues implica que hasta ellos lo iban a reconocer, y es algo que Jesús enfatiza en su ministerio cuando dice que debemos ser como niños, ¿no? Como debemos ser capaces de reconocerlo como los niños. Entonces ese detalle que parece como pequeño, pero refuerza esa idea de que debemos reconocer y alabar a Jesús como niños. Entonces creo que ese es un punto interesante que también refleja que esto era un plan, porque ya estaba predicho que así iba a ser, que los niños lo iban a alabar. Y creo que otro punto importante es el hecho de el mismo conflicto que tiene Jesús con las personas que estaban lucrándose en el templo y los echa. Porque en la tradición de la Pascua había la costumbre de sacar todo lo que era levadura como un símbolo de la purificación en preparación a la Pascua. Entonces llama la atención que como que lo primero que Jesús quiso purificar fue la casa de Dios, y ahí empezó la limpieza. Son detalles que a veces pues uno no los tiene en cuenta o pasan por alto, pero realmente enriquecen mucho todos los eventos, que ocurrieron en esa semana. Ahora que decís eso, venía a mi corazón, ¿cuán importante es eso de no encontrar sustituto a aquello que Dios estableció? Porque por otra parte, si nos damos cuenta,
nos encontramos con la situación que estos habían cambiado el principio del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, de lo que todos los hijos de Israel tenían que llevar al templo en esas fiestas, y habían creado un mercado para poder sacar más dividendos o tener más dinero, o cosa que lo habían creado los mismos, el mismo sistema religioso, ¿no? Y porque realmente el Señor no estaba en problema, el Señor Jesús no tenía problema con los, con la gente, con los que vendían, sino eran con los que promovían toda esta situación, porque habían llegado a un punto donde se había convertido más importante la economía, perdiendo la esencia de que el templo era el lugar donde Dios había prometido. Me recuerdo que allá en Segunda Crónicas, cuando Salomón ora y le ruega a Dios que ponga su voluntad en el lugar, y que todo aquel que vuelva hacia Jerusalén y ore en ese lugar, Dios le responda. Y el Señor le dice, claro, lo voy a hacer conforme a tu palabra. Voy a poner mi nombre ahí, voy a honrar a todo aquel, voy a honrar la oración de todo el que se ore en este lugar o se dirija hasta ese lugar. Pero esto lo habían cambiado totalmente, ¿no? Y a mí ese día, lunes, me pareció interesantísimo, porque hoy también en nuestros días constantemente tenemos que hacernos una depuración de ver si nuestros principios o los principios bíblicos siguen siendo los principios que nos rigen a nosotros. Porque hay una frase que yo siempre he dicho, yo no soy mejor que nadie, ¿okay? No somos mejor que esos de esa generación, imposible. Lamentablemente el corazón del hombre fácilmente se desvía, ¿no? Pero ver ese detalle de lo que aconteció, realmente glorioso. Pero sí hay algo que me llama la atención ahora que hablas de eso, de cómo nosotros también debemos depurarnos en estos días, y es algo que a mí me impactó y me chocó cuando entré a lo que es hoy la Catedral del Santo Sepulcro. Porque cuando uno entra a la catedral hay como un cubículo en piedra donde está la fila para entrar, y cuando uno entra, cuando uno está en la fila, se trata de imaginar qué hay adentro del cubículo. Y cuando yo entré, había un señor vendiendo velas frente a lo que supuestamente era el sepulcro de nuestro Señor Jesús. Entonces yo digo, wow, este como que no leyó ese pasaje, ¿no? Porque aún él teniendo las escrituras, lo único que hacen adentro es venderte algo. Entonces es como ese llamado de atención, que nosotros podemos repetir algunas de esas cosas que las vemos ya como algo que no complació al Señor. Lamentablemente, cuando cerramos nuestros ojos a la verdad por seguir una tradición, ese error siempre lo vamos a cometer. A mí me parece muy interesante el día martes, cuando ya la Pascua se acercaba y Jesús en ese momento, la palabra dice que ya sabía que su día venía. Y estaban cenando y de repente Jesús se para de la mesa después de cenar, se quita su manto y se ata una toalla en la cintura, toma un recipiente y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Simón Pedro le dice, Señor Jesús, ¿qué estás haciendo? Y Jesús le responde, aún no entiendes lo que estoy haciendo, pero luego lo entenderás. Y sigue con su argumentación. No, pero tú me vas a lavar los pies a mí. Y yo me imagino que Simón Pedro en ese instante, en su argumentación, y yo también me diría lo mismo. ¿Cómo es posible que mi Señor, que Jesús, el Hijo de Dios, me va a lavar los pies a mí? Yo debería lavarte los pies a ti. Y luego el Señor Jesús le dice, no, es importante que lo haga, porque si quieres ser de los míos, es necesario que lo haga. Entonces, Simón Pedro luego realiza lo que Jesús dice y le responde, entonces, no me laves solamente los pies, lávame la cabeza, lávame las manos también. Y Jesús le responde, no es necesario lavar al que ya recién bañado está, sino que solamente los pies. ¿Por qué? Porque ya limpio está. Me llama mucho la atención ahí donde Jesús dice que es solamente importante lavar los pies cuando ya estamos limpios. Y me estaba analizando en ese tema, en ese pensamiento, y es cierto, porque así como los pies se ensucian en esos entonces,
estaban con sandalias y los pies se ensuciaban con la tierra, con la arena, con todo, en todo lugar. Y mismo hoy en día, si caminamos descalzos, al final del día nuestros pies van a estar todos sucios. Pero no es tanto el punto de los pies, sino que nosotros también ya somos limpios, ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya somos justificados delante de Dios, ya no hay condenación para nosotros, pero igual es necesario constantemente lavarnos a nosotros, pedir perdón, arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque ciertamente ya estamos justificados, sabemos que ya tenemos acceso a la vida eterna, pero de igual manera vivimos en este mundo. Y como estamos aún en este mundo, aunque no lo somos, nos contaminamos y nos seguimos ensuciando hasta que llegaremos juntamente con nuestro Señor. Entonces, me llama mucho la atención esa pequeña enseñanza de la importancia de constantemente lavarnos, constantemente purificarnos y recordarnos que somos pecadores, que nunca llegaremos al estado de la perfección aún estando en esta tierra, sino que necesitamos constantemente limpiarnos, hacer una limpieza de nuestras vidas, una limpieza espiritual. Luego, después que Jesús termina de lavarle los pies a los discípulos, se pone su manto, se vuelve a sentar y les hace la pregunta a los discípulos: ¿saben ustedes por qué acabo de hacer esto? Y Jesús le dice: ustedes me llaman Señor, me llaman Maestro, y ciertamente soy el Señor, soy el Maestro. Pero Él dice: hago esto para darles el ejemplo primeramente a todos ustedes de una importancia de una vida en servicio, vivir una vida en servicio, y lo hice para que ustedes sepan que eso mismo que acabo de hacer, ustedes lo tienen que hacer con el uno y el otro. Entonces, no sé si hoy en día en nuestro contexto pudiéramos cambiar el lavamiento de los pies. Y sé que hay grupos cristianos entre empresarios que lo hacen, que es lustrarse los zapatos unos a otros. Porque tiene más sentido para nuestra cultura hoy que lustrarse los zapatos. Y realmente los zapatos hoy en día están más sucios que los pies. Totalmente que sí, ¿eh? Entonces, me pareció un enfoque interesante cuando leí que hay grupos de empresarios, de CEOs que se reúnen y su ritual no es lavarse los zapatos, sino envolárselos, lustrarse los zapatos unos a otros. Y en la Biblia podemos también encontrar en el Antiguo Testamento cuando una persona de mayor importancia llegaba a un cierto lugar, como acto de honra, le lavaba los pies. Y muchas veces eran más que todo los sirvientes, los más bajos en la sociedad, que se ponían en sus rodillas a lavarle los pies a los demás. Y en eso vemos que el lustrado de zapatos sigue siendo así. Si vas a países como Latinoamérica, vemos que los que lustran los zapatos son niños, son como los más insignificantes que podemos encontrar en las calles. Pero Jesús no. Jesús, siendo Él, empieza a lavarle los pies a los discípulos, pero no por ritual, sino para hacernos entender a todos nosotros que Él, siendo Él, es el más humilde y es el primero en servirnos a todos nosotros. Con su muerte, su resurrección, se entregó por sí mismo, se dio por nosotros. Y creo que ese es también el mayor ejemplo de servicio. Y con lo que Él hizo en ese instante, lavarle los pies a sus discípulos. Hoy en día se trata de servir a los demás antes que pensar en nuestro propio bien. Luego el Señor Jesús dice, me llama mucho la atención que luego Él dice que el sirviente jamás será más que su amo, y el mensajero jamás será más que aquel que lo envió. Entonces, algo que podemos entender aquí es que para yo ser más, primeramente tengo que servir más, tengo que ser más humilde. Y no es posible que yo, con títulos, con una unción, me sienta más si no estoy sirviendo. Entonces, soy más no por el título, soy más no por la posición, por lo que sea, por mis finanzas, sino que soy más
al servir más. Eso me hace recordar las palabras de un pastor. Una vez le escuché que los cristianos debemos buscar ser reconocidos por la toalla, refiriéndose a la actitud de servicio, más que a veces por llevar una cruz al cuello, por ejemplo. Entonces, como la toalla, que es algo que, pues, insignificante casi en el pasaje, debe ser algo que nos recuerde la actitud por la cual los cristianos debemos ser reconocidos afuera, ¿no? Exacto. Y sabe que una de las cosas que hoy, bueno, aconteció en 2000 años, pero podemos hablar de nuestro momento, es esa enseñanza, es la piedra de tropiezo de muchos hoy, porque lamentablemente los grandes escándalos eclesiásticos se dan a raíz de qué es, sucede, de quebrantar ese principio que puede ser tan fácilmente omitido, que el mayor es el que sirve. Y esa razón, y eso es la razón por la cual hoy oímos ministros que caen, ministerios que se cierran, porque se les olvidó que somos llamados al servicio, somos llamados al bien de los otros, no al bien personal. No somos, aunque se dice, se habla mucho hoy día que somos reyes y sacerdotes, y precisamente en estos días meditando en eso, me di cuenta que cuando se nos diga reyes y sacerdotes, es en la eternidad, no es aquí en la tierra. Aquí estamos en el entrenamiento. Hoy podríamos decir que somos príncipes, ¿ok? En entrenamiento para llegar al glorioso evento de ser reyes y sacerdotes. Porque esa frase no aparece en otro lado, sino en Apocalipsis. Cuando ya estamos en la eternidad. Pero ciertamente creo que es de retomar ese principio. Sea por el acto de lustrar zapatos, de lavar pies, lo que se tenga que hacer, pero debe ser un estatus en la vida de uno, el ser humilde y entender que es el ser servidor es lo más grande que nos puede acontecer.